que lo sepan para que vean cómo nos vamos a ir nosotros avanzando en lo que resta del curso. Entonces, los que quieran adelantar y tengan bajo puntaje, lo pueden llegar a 6 con esas opciones que tienen. Y los que tengan pues ya un puntaje avanzado pueden llegar al 10 casi inmediatamente haciendo a lo mejor uno o los dos trabajos que les estoy proponiendo a todos ustedes. Espero que esto les sirva de apoyo. No veo ya más gente conectada. Cualquier duda, háganmela llegar. Pero es la manera como se va a evaluar el curso. No hay otra manera más que hacerlo en línea, como decidimos este curso realizarlo todos nosotros. Entonces, desde un principio, todos los que entramos a este curso en línea sabemos que es en línea. O sea, yo todavía no comprendo por qué se detuvo y por qué se detuvieron las actividades presenciales. Nosotros desde un principio sabíamos que era en línea y así va a ser concluido este curso. Independientemente de que haya actividades presenciales o no presenciales en el curso, en los otros cursos de la universidad, nosotros estamos aparte. Nosotros desde un principio sabíamos que esto es en línea y de esa manera va a ser terminado. Entonces tengo ya esta propuesta para todos ustedes. Bueno, analícenla y la próxima semana iniciamos con la actividad que tenemos pendiente, la S8. Tiene como límite de entrega el siguiente domingo. Y así todas las actividades van a tener, van a ir subsecuentemente ya con actividades como deben ir corriendo. Nosotros no tenemos opción de actividades presenciales. Yo no voy a ir al salón de clases para concluir este curso. Todo este curso será concluido en línea. Eso es todo lo que quería comentarles. Esto va a quedar grabado. Cualquier tipo de comentario, háganmelo llegar con un comentario aquí en Facebook. Yo le contestaré a todos ustedes y espero que haya quedado lo suficientemente claro. Si no, bueno, habrá instrucciones que se les enviará por escrito a través de Emilio y a través de este grupo de Facebook. Les deseo que estén muy bien, cuídense mucho y bueno, tendrán que programarse en los días que vienen para ir realizando las actividades que faltan en nuestro curso. Nuestro curso reinicia este 1 de junio. Espero que, bueno, estén todos enterados. El curso en línea significa que vamos a hacer las cosas como nos comprometimos a hacerlas desde el principio de este curso, desde que se inscribieron. Todo va a ser en línea, no hay nada presencial y tenemos que concluirlo. Muchas gracias, estoy a sus órdenes por las vías correspondientes y bueno, empezamos a partir del lunes ya a acumular el puntaje con los límites de tiempo de una semana. Muchas gracias. Ah, me faltaba decirles, en el caso de que ustedes decían hacer esta actividad de la S14 adelantada, ahí sí tiene límite hasta la última semana de actividades de la S14. O sea, pueden hacerlo desde ahorita y entregarlo antes si gustan, pero dedíquense a esas dos actividades todas estas semanas para entregarlas hasta la fecha límite de la actividad S14. O sea, si no van a ser las demás actividades, hagan estas y estas dos y ya con eso concluyen satisfactoriamente el curso. Hasta la próxima.